buenas noches, familia de AFAG. Muy buenas noches a todos los amigos que miércoles a miércoles se enganchan con este fútbol amateur que sigue su marcha, ya faltando muy poquito para que culminen los torneos que se están realizando en las distintas canchas, en los distintos predios donde se van desarrollando fecha a fecha. Muy lindo están los torneos, siguen las fechas muy pero muy apretaditas, están jugándose jornadas nocturnas. En este momento se está jugando en Pueblo Nuevo una nueva fecha de veteranos, ya le vamos a estar contando cuáles son los partidos que se están realizando allí. Anoche hubo dos partidos para ya comenzar a palpitar otra fecha más de la Divisional A. También se está jugando en Defensores del Oeste, de tres partidos se están jugando allí, ya también le vamos a contar. Todo muy apretadito, muy movilizado, falta muy poco para que culmine el año, ya estamos ya entrando a finales de noviembre y seguramente que entrado diciembre se va a seguir jugando. Recordamos que la gran fiesta de AFAG se va a realizar el 28 de diciembre. Todavía está la posibilidad de que se va a realizar en el predio El Remanso. Esta gran fiesta de fin de año, allí van a estar lógicamente todas las premiaciones de los equipos. Vamos a estar indudablemente que todos allí juntos disfrutando y celebrando un nuevo año de AFAG con torneos, con equipos campeones, con equipos que han logrado, como vamos a ver dentro de un rato, han logrado certámenes regionales. Ojalá que también hablemos de equipos de AFAG que logren algún título a nivel provincial. Recordamos que el 25 y 26 de noviembre se va a estar realizando en Concordia el torneo provincial. Allí van a estar justamente tres equipos de la AFAG, Primero de Mayo, Gervasio Méndez y Deportivo Urdina Rain representándonos. Pero ya le vamos a estar contando un poco de todo eso. Un saludo para todos los amigos que se comunican, que durante toda la semana están comunicándose a través de la página de Facebook de AFAG TV, también a todos los amigos de la página, en este caso de Pasión Fútbol Amateur, también a todos los amigos que se van a comunicar seguramente a través del celular 1557-9006, para que se comuniquen con nosotros a la producción del programa, para dejar su mensaje a través de WhatsApp, o también lo pueden hacer por mensaje de texto. Un saludo entonces para todos los amigos. Saludamos a nuestros auspiciantes, a la gente de Pinturería Digom. Un saludo grande para Gaby allí en Luis N. Palma y Roca. Está pronto lista ya para pintarse la pileta del predio El Remanso. Así que próximamente, seguramente que en 15-20 días ya va a estar la pileta lista para poder ser habilitada. Se está construyendo el quincho, la nueva cantina, se va a iluminar todo el predio, el camping, los dos campings, el 1 y el 2. Bueno, muchísimo trabajo que también ya le vamos a estar contando. Saludamos a nuestros amigos de Ingani Electricidad en 25 de mayo 1319, a nuestros amigos de Pasta y Resto en San Martín, comida artesanal, riquísima comida artesanal en San Martín 1019. A nuestro amigo Fiorotto le mandamos un saludo, al amigo Tacuara, de despensa y verdulería Tacuara allí en Irasusta y Rosa Regazzi, a nuestros amigos, a todos, a la gente de Pizza Escarlata en Ituzaingó 586. Como siempre, los invitamos para que mientras miran el programa se pidan una pizza, empanadas de Pizzería Escarlata. 43 64 71 es el teléfono. A nuestros amigos también de distribuidora de servicios turísticos Dister, le mandamos un saludo, Dister Viaje, que ya vamos a estar viendo algunas promos muy pero muy buenas. Si vos querés viajar a algún lado de la Argentina o del mundo, mira, ahí tenés a Brasil, salida en diciembre, ahí lo tenés, el 6 de diciembre salida para Capão da Canoa. Allí vas a poder viajar, te vas a Grupo Dicet, distribuidora de servicios turísticos, en 25 de mayo 560, a Mar del Plata también tenés salida el jueves
Para, mira, tenés para prepararte, 3.258 pesos. Tenés a Mar del Plata, salida el 7 de diciembre, el fin de semana largo, a la noche salís. Y vas a pasar a uno de estos lugares tan lindo. Mirá qué lindo para viajar a la Patagonia el 2 de febrero. Tenés tiempo para pagar como vos quieras. Buscás el plan de pago, te vas a 25 de mayo 560. Y si vos vas diciendo a 25 de mayo 560, atención, que viste la promo en AFAJ TV, vas a tener un descuento. Atención, vas a tener un descuento. Mira, vi la promo en AFAJ TV. Vas allí, le decís, y seguramente allí, bueno, Carlitos y las chicas te van a dar una promoción mucho mejor con un precio diferenciado. Nosotros ya nos comenzamos a meter en el mundo de la pasión del fútbol amateur. Muchas cosas tenemos que contarles, muy lindas, de todo lo que se está desarrollando. Y nosotros lo vivimos, lo seguimos viviendo con esta pasión cada fin de semana. Esa es la pasión con la que vivimos cada fin de semana en el predio del Remanso, las distintas canchas, bueno, de todo, vieron que pasa de todo. Ahí estaba nuestro amigo Carlito Forni, bueno, imágenes que realmente nos disfrutamos todos y nos ponen muy pero muy bien. 1557 9006 para que se comuniquen entonces a la producción de nuestro programa. Y ya nos metemos en lo que es el fútbol de la Divisional A. Está muy pero muy lindo el campeonato clausura, con equipos que están muy pero muy apretaditos. En este caso se jugaba un partido muy importante. Chacarita venía de perder con Atlético en jornada nocturna, se había relegado un poco de los primeros puestos, estaba con posibilidades nuevamente de ponerse en carrera, pero se enfrentaba contra Primero de Mayo, un muy buen equipo, un equipo que juega muy bien, que siempre tiene un plus para dar en cada partido. Y Chacarita no fue el Chacarita que venía jugando. Sintió quizás en la derrota que sufrió contra Atlético Sur en cancha de Pueblo Nuevo de noche en la semana, y no llegó bien a este partido con Primero de Mayo. Se lo vio como alicaído, no el equipo de Chacarita que todos conocemos. Y Primero de Mayo aprovechó esa situación futbolística, anímica quizás, que atravesaba Chacarita para sacar un buen resultado. Ahí vemos a Ezequiel Rodríguez, un muy buen jugador. Anoche jugó Primero de Mayo un partidazo con Deportivo Molinari. Tuvo como una de las figuras a este chico Ezequiel Rodríguez, que realmente anda muy pero muy bien. Creo que es una de las grandes revelaciones del fútbol amateur. Posibilidades que tuvo Chacarita ante Primero de Mayo, que se defendió muy pero muy bien. Chacarita siempre tiene jugadores importantes, jugadores interesantes, que siempre crean posibilidades. Pero Primero de Mayo es un equipo aguerrido cuando tiene que defender y rápido cuando tiene que salir
con pelota dominada. Tiene a un jugador como Felipe Tofolón, que es muy inteligente, y la manija del equipo, que es este jugador que vemos allí, el número 10, Alan Galante, que realmente está haciendo un muy, pero muy buen torneo. Ahí estaba el gol de Felipe Tofolón, que abría el marcador, que lo ponía en ventaja a Primero de Mayo y que lo pone también en carrera directa para pelear el torneo. Anoche empató, quedaba a 2 puntos. Anoche empató con Deportivo Molinari, decíamos, y está solamente a 1 punto de Atlético, que tiene que jugar su partido mañana, un gran partido mañana en Defensores del Oeste frente a Dock Sud. Ya vamos a estar contándoles eso. Ahí tenemos una posibilidad para Chacarita, una media vuelta, una jugada confusa en el área y Primero de Mayo que salva la situación. Decíamos que, ahí tenemos un remate que se va muy cerca, decíamos que Primero de Mayo anoche empató un partido durísimo frente a Deportivo Molinari. Fue siempre en desventaja el equipo de Primero de Mayo y lo levantó muy bien. Ganaba 2-0 Deportivo Molinari, en 3 minutos le metió 2 goles. Y a los 20 minutos del primer tiempo, Primero de Mayo empataba el partido 2-2. Sin embargo, Deportivo Molinari se puso 4-2 y en el segundo tiempo, en Primero de Mayo, jugó mejor, aunque podría haber cerrado Deportivo Molinari en una jugada a lo último, cuando ya culminaba el partido. Una jugada de León que el jugador de Primero de Mayo sacó en la línea. Pero igualmente creo que el empate fue lo más justo. Anoche estamos hablando. El empate 4-4 entre Primero de Mayo y Deportivo Molinari. En este partido Primero de Mayo no tuvo demasiado problema para ganarle a un Chacarita apático. Un Chacarita que quizás, como decíamos, sintió un poco el resultado adverso ante Atlético Sur, un partido que ganó 3-2 Atlético Sur y le costó muchísimo poder crear fútbol claro a la hora de atacar. No estuvo fino en su jugador más importante, que es Gustavo Ramos. No lo acompañaron tampoco sus compañeros y eso hizo que Chacarita menguara muchísimo todo el fútbol que nos tiene acostumbrado a jugar Chacarita. Ahí tenemos el gran gol, otro gol, el segundo para Primero de Mayo, que lo ponía 2-0 y que cerraría la historia de este encuentro, en donde Primero de Mayo, silbando bajito, se prende en la pelea por el torneo clausura ante Atlético Sur, que no baja la guardia, que sigue jugando, que sigue ganando y que sigue siendo el mejor equipo hoy por hoy de la Divisional B. Ganó Primero de Mayo, 2-0 a Chacarita entonces, en este primer encuentro que compartimos aquí en nuestro AFAC TV de todos los miércoles. Ya vemos otro gran partido que tuvo algunas complicaciones de luz, empezó un poquito tarde, tendrá que revisar la comisión directiva, los delegados, el tema de los comienzos de horarios. Es muy pero muy importante que los equipos tengan en cuenta el comienzo. También los árbitros tienen que trabajar fuertemente en eso para que no suceda lo que sucedió en este caso con este partido, que terminó casi a media luz. Lo mismo pasó en la cancha 1 con el encuentro que jugaron, otro partidazo. Vamos a ver algunas imágenes. Luego no vamos a poder ver más porque no se podía realmente filmar. Pero con Termas Deportivo Roca, que terminó casi a oscuras. Es algo que no tiene que suceder. Hay que ser puntuales en los comienzos de los partidos. Los equipos tienen que estar a la hora que tienen que estar. Los árbitros tienen que llamar en el horario que tienen que llamar. Ya 20 minutos antes del partido hay que estar llamando para firmar las planillas. Y todos tienen que ajustarse a eso. Así que a ponerse un poco más las pilas. Sabemos que está terminando el año. Pero hay que hacer el último esfuerzo para que las cosas se hagan de la mejor manera posible en los últimos partidos. Gran encuentro entre Molinari y Atlético Sur. Ahí tenemos el gol
una pelota que no alcanza a detener. Piden, a ver, ahí pidieron gol el equipo de Molinari. Un partido que termina, ahí tenemos, ¿ves? La jugada reiterada. Y ahí entonces estaba las imágenes que pudimos rescatar de este partido que terminó 2-2 con algunas polémicas. Un Atlético que tuvo muchísimo trabajo, un Molinari que sigue siendo de los equipos más difíciles para poder jugar. En este caso salieron 2-2, Molinari sumó y Atlético Sur también sumó. Se le acercó en este caso Primero de Mayo con su triunfo ante Chacarita. Otro de los partidos, dos que están muy pero muy preocupados por la zona del descenso. Realmente era una final adelantada para ver quién queda de los dos, porque está entre Defensores del Sur, muy complicado en la zona de promedios, Boca, San Martín de la Susta y Gervasio Méndez. Son los cuatro equipos que están muy complicados con la zona del descenso. Ahí vemos un pelotazo de Taborda, un arquero que sale a cortar y Diego Perezón. Ahí vemos el remate de Gastón Taborda, que le pega muy bien a la pelota. Aparece el volante ofensivo de Boca, la peina ante la salida del arquero Müller y la pone en el segundo palo. Muy lindo gol para Boca, que abría el marcador, que se ponía en ventaja, un equipo que le ha costado muchísimo, que está peleando mucho. Y ahí tenemos un anticipo, el centro que bajó Pirincho, el jugador de Silveira, ahí viene el centro, Silveira que la baja y aparece Chaparro para anticiparse a la defensa y poner el 1-1. Apareció en este partido, bienvenido los grandes jugadores, los grandes goleadores. Alguien que quizás uno dice, sí, ya está de vuelta, pero sí, está de vuelta en el fútbol amateur y con toda la vigencia que tienen los goleadores, los grandes goleadores. Aquí se salva otra vez Boca. Estamos hablando de la Pichona Salva. Ahí tenemos el gol para Gervasio Méndez, que se ponía en ventaja, la toca por arriba. Dargain, que no alcanza a manotear, un golazo. Y Gervasio Méndez, que se ponía en ventaja, daba vuelta a la historia y se ponía 2-1. Boca no se quedó. Buscó en el segundo tiempo tratar de alimentar la ofensiva. Lo tenía a la Pichona Salva. Qué jugador, qué goleador, realmente, que aparece nuevamente para el fútbol amateur, para que nosotros lo disfrutemos. Ahí se pierde Dargais otra posibilidad. Ahí aparece el gran goleador. Una pelota que se la tocan al medio. Aparece ante la salida el arquero con un toque suave, sutil, para vencer a Müller y poner el partido 2-2. Ahí está el tercero, el cuarto gol de Gervasio Méndez, que se ponía 4-3 ya. Seguramente no tenemos el segundo gol de Salva, otro tiro libre para Gervasio Méndez, pero realmente es muy saludable poder tener a Pichona Salva, como lo conocemos todos en el fútbol amateur. Un gran partido, fue parejo, los dos tuvieron sus posibilidades. Yo creo que el empate fue justo, los dos tuvieron posibilidades de quedarse. Cualquiera que hubiera ganado hubiera estado bien. En este caso empataron y creo que para los que miramos de afuera, creo que fue justo el marcador. Por lo que ofrecieron, por lo que corrieron, por lo que metieron los dos equipos. Aunque a ninguno de los dos les sirve el empate, porque tienen que sumar de a dos para poder salvarse de la complicadísima situación que están en la zona de promedio. Mañana, anoche perdió Gervasio Méndez ante Deportivo Urdinarrain, perdió Irasusta con Juventud Urdinarrain 3-2 y Boca, ahí se pierde un gol increíble de Argaiz cuando le quedaba la pelota luego de una tapada de Müller, increíblemente se pierde la posibilidad. Ahí tenemos otra posibilidad y la salvada providencial del defensor Silva Páez. Y nos va a faltar el gol del empate, que fue de Pichona Salva de cabeza. Empataron y justo empate entonces para Gervasio Méndez
y Boca Juniors 4-4, un partidazo, realmente con muchísimas emociones. Decíamos que perdió Irasusta 3-2, perdió Gervasio Méndez 3-2 y Boca mañana juega con Chacarita, toda la posibilidad para el equipo Xeneize para acercarse y descontar puntos por la zona de promedio. Tendrá enfrente a un gran equipo, a Chacarita, que viene de perder dos partidos y que sin dudas va a tratar de recuperarse. Ahí estamos viendo imágenes de San Martín de Irasusta. Aparece el volante de Irasusta para poner en ventaja ante un Defensores del Sur que no puede salir de la situación en la que está. Muy complicada, viene perdiendo los últimos partidos, no suma y cada vez se le hace más cuesta arriba su permanencia en la Divisional A. Uno de los históricos de AFAC, uno de los equipos fundadores de AFAC, está atravesando por esta situación complicada del descenso. Con esto de la Divisional B, lógicamente aparecen estos fantasmas, entre comillas, del descenso. Ahí tenemos el tercer gol de Irasusta, que le ganó 4-2. 4-2 le ganó a Defensores del Sur y un San Martín de Irasusta que estos dos puntos fueron de oro. Si bien en la semana perdió anoche, perdió ante el equipo de Juventud de Urdinarrain en su propia cancha 3-2. Ahí tenemos el cuarto gol, esta vez de este muy buen jugador, Laureano Izaguirre, gran jugador, temperamental jugador, pero un gran goleador, que le pega muy bien a la pelota. Ganó 4-2 San Martín, decíamos, San Martín de Irasusta liquidó el partido en la primera etapa y Defensores del Sur ya no tuvo resto para poder cambiar la historia adversa en la que viene metido. Toda el ánimo y toda la energía y toda la fuerza para el equipo de Defensores del Sur que está atravesando por esta situación. Uno quisiera siempre tenerlo a Defensores del Sur porque siempre fue un equipo animador de los torneos de la Divisional A. Hoy corre serios riesgos de perder la categoría, de jugar en la Divisional B, y nosotros, por supuesto, sin duda que si le toca esta situación, lamentamos nosotros que pierda la categoría, pero sin duda va a haber, si le toca bajar de categoría, va a tener la Divisional B, uno de los equipos grandes del fútbol amateur, como es el histórico Defensores del Sur. Gran triunfo de San Martín para sumar y para tratar de alejarse, aunque está muy pero muy peleada la zona de promedios. Tiene San Martín de Irasusta, le lleva dos puntos a Gervasio Méndez, le lleva en este caso cuatro puntos a Boca, Gervasio Méndez le lleva dos en el promedio. Si mañana gana, quedaría junto con Gervasio Méndez en la o igualaría la zona, la línea de Gervasio Méndez y estarían entre estos dos equipos junto con Defensores los descendidos. Pero falta mucho, todavía falta mucho, la historia puede cambiar. Doc Sud también está, aunque más tranquilo, está haciendo una buena campaña. Doc Sud está por allí también con algunos puntos que le sumando 3 o 4 puntos más, ya Doc Sud zafaría, como quien dice, de la zona del descenso. Gran triunfo de San Martín, entonces, decíamos, ante Defensores del Sur por 4-2, un resultado que lo alivia al equipo de Irasusta de la zona del descenso. Ya vamos a estar con la tabla de posiciones de la Primera A. Atlético Sur es el puntero con 18 puntos. Primero de Mayo, con el empate anoche con Molinari, quedó con 17. Chacarita, que juega mañana, Doc Sud, que también juega mañana, un partidazo con Atlético Sur, y Juventud Urdinarrain, que ganó su partido a San Martín de Irasusta, tienen 14, San Martín de Irasusta tiene 13, Deportivo Molinari tiene 13, anoche empató con Primero de Mayo, Deportivo Urdinarrain, gran triunfo sobre Gervasio Méndez anoche, que lo pone con 12 en la tabla de posiciones. Boca Juniors juega mañana con Chacarita, tiene 9, Gervasio Méndez con 6, que perdió anoche, y Defensores del Sur con 3 queda libre en esta fecha. Ahí estamos entonces con todo lo que pasó en la Divisional A.
Acordate, 1557-9006, para que te comuniques con nosotros a la producción del programa. Yo te invito a una breve pausa y enseguida, cuando volvamos, vamos a tener todo lo que pasó este fin de semana, el sábado pasado, con la categoría senior. Ingani Electricidad, bombas de todo tipo, ventas, reparaciones, repuestos, materiales eléctricos. Ingani Electricidad, 25 de mayo 1319, teléfono 42-6241. Cablevisión te invita a seguir viendo la nueva temporada de The Walking Dead en simultáneo con Estados Unidos, domingos a las 22:30 horas por Fox Más. Si todavía no sos cliente de Fox Más, suscríbete ahora y los primeros tres meses tenés un 50% de descuento. Además, por ser cliente, accedes a ver los contenidos premium cuando quieras en Cablevisión Play. Cablevisión. Una nueva forma de realizar tus sueños. Eventos La Cascada, Costanera Casi del Valle. Teléfono 43-2451. Pizza Delivery El Hornito, 430-900. Gamarra y Asociados. Somos un equipo de profesionales para asistirte en temas jurídicos, contables y administrativos, entre otros. Cumplimos 10 años trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en San Martín 542. Gamarra y Asociados. Cablevisión HD sigue creciendo para vos. Sumamos más canales para brindarte la propuesta más variada y el mejor entretenimiento. Los contenidos que más te gustan, con la mejor calidad de imagen y sonido. Más de 25 canales en HD y 70 digitales. Suscríbete 0810-122-0200. Cablevisión. ...15-57-90-06... para que te comuniques con nosotros. Entonces ya vamos a estar leyendo algunos mensajes de los amigos que se comunican. Le mandamos un saludo a Pico Villarreal, que siempre nos está mirando. No he visto si mandó algún mensaje, pero siempre nos está mirando, así que le mandamos un saludo a nuestro amigo, que va a volver, va a volver a jugar, nos dijeron. Claro que sí, claro que se puede volver. Se está jugando en Pueblo Nuevo, fecha de veteranos, en cancha de Pueblo Nuevo, fecha de veteranos. Defensores del Oeste, Atlético Sur, están jugando. Jugaron, seguramente ya debe haber terminado. 21:30 arrancaba Chacarita Hospital Centenario. Buen partido. Hospital Centenario va puntero del torneo, junto con Central Arroque. Y a las 11 de la noche, tarde, a las 11 de la noche van a estar jugando Juvenil del Norte, Defensores del Sur. Mañana se completa en Defensores del Oeste con un muy buen partido entre Central Arroque y Sudamérica en categoría senior, estamos hablando. También se está jugando la Divisional B en Defensores del Oeste. Jugaba a las 20 horas la vencedora Arsenal. Valencia City de Ceibas estaría comenzando el partido a esta hora. Y cerraría Country Club Montesión. Estos son los partidos que se están jugando, en este caso en Defensores del Oeste, por la Divisional B, abriendo una nueva fecha. Le hemos contado que en el predio El Remanso, en Irasusta al Sur, se está trabajando y mucho. Estuvimos este fin de semana y viendo un poco, bueno, las obras y contándoles un poquito. En esta pequeña notita le contamos un poquito todo lo que se está realizando allí en el predio El Remanso, lo compartimos. Estamos en el predio El Remanso, este lugar en Irasusta al Sur, donde, bueno, se encuentra embellecido naturalmente este espacio donde AFAG justamente lleva sus torneos durante todo el año de fútbol, donde se juegan las distintas divisionales. Uno puede disfrutar, digamos, de todo este verde
que se vive acá, que se disfruta por supuesto en familia, y estamos viendo también cómo AFAJ está trabajando e invirtiendo en todo lo que tiene que ver para el mejoramiento del predio. Justamente en este lugar estamos viendo que se está construyendo el quincho que va a servir justamente para que se reúnan las familias, para que se reúnan los equipos y para que se reúnan todos aquellos que quieran tener un espacio o pasar un momento lindo. Aquí va a ser el quincho, el espacio del quincho. Se está realizando justamente para mejorar y para brindar otro servicio que va a servir para que en el verano también el predio El Remanso no quede sin vida luego de los campeonatos que se juegan durante todo el año, sino que se pueda utilizar también durante toda la temporada. Aquí va a ser el quincho, se va a realizar también allí adelante, va a estar la nueva cantina y la parrilla, una parrilla amplia que va a servir justamente para realizar quizás no solamente en reuniones, sino también festejos, peñas, sin duda está estructurándose todo como para que el predio El Remanso pueda brindar no solamente a toda la familia de AFAJ, sino también abierto a todo el público, a todos aquellos que puedan necesitar un salón. Un gran esfuerzo, una gran inversión, el quincho, realizar la construcción de este quincho, más la cantina, la parrilla, lleva alrededor de más o menos entre 70 y 80 mil pesos. Es una fuerte inversión que hace AFAJ con recursos genuinos de lo que aportan los equipos, lo que aportan las instituciones, un gran trabajo administrativo también desde la comisión directiva para poder realizar todo este trabajo que realmente se nota y mucho. Para diciembre, segunda semana de diciembre, se piensa inaugurar ya este lugar como para que la gente ya comience a disfrutarlo a pleno. Si miramos y giramos un poquito hacia nuestra derecha, vamos a encontrarnos con la pileta, que también va a ser habilitada ya para principio de diciembre, va a estar habilitada para que se pueda utilizar también durante toda la temporada. Eso también lleva una fuerte inversión. Hay una inversión que se tiene que hacer para comprar el filtro de la pileta. Es realmente importante el costo de todo esto. Ya AFAJ también a futuro va a iluminar la cancha 1. Ya tiene comprado justamente todos los reflectores, son 18 reflectores que va a llevar la cancha 1. Seguramente que para principios de marzo, ya tiene todo comprado, para principios de marzo la cancha 1 va a estar iluminada para que se pueda jugar, hacer jornadas nocturnas. Así que hay un gran trabajo, una fuerte inversión, y realmente eso hay que destacarlo, es el esfuerzo de todas las instituciones y el trabajo también, lógicamente, de administrativo que lleva la comisión directiva, y eso también yo creo que es importante poder destacarlo. Hay un gran trabajo, hay que seguir trabajando, seguir mejorando, se van a mejorar las instalaciones de todo lo que es los sanitarios, se va a realizar todo un trabajo fuerte en esa materia también. Así que bueno, AFAJ sigue trabajando para que podamos seguir nosotros disfrutando del fútbol, pero también disfrutando de este hermoso lugar que AFAJ ya hace bastantes años tiene a cargo. Muy bueno, interesante. Dije 70, 80 mil pesos, por ahí me quedé corto, pero hay una fuerte inversión. Una fuerte inversión. Quizás en el programa que viene vamos a tener algunos números más certeros de la inversión que está haciendo AFAJ. Quizás vamos a invitar a alguno de la comisión directiva, al presidente, a Alejandro Valiente, para que nos cuente un poquito y les cuente a todos de qué manera, cómo se genera los recursos, cómo se generan los recursos para poder hacer esta inversión tan grande y tan importante para este predio. Seguimos con el fútbol, ¿les parece? Nos metemos ahora con los queridos grandes del fútbol, los veteranos, la categoría senior, como les gusta a algunos que le digan, y ya estamos metiéndonos con
en este caso Chacarita Atlético Sur. Un partido, ahí tenemos, ahí aparece con un remate bastante defectuoso en este caso de Tato Alfaro. Está jugando Chacarita, está jugando Chacarita con Hospital Centenario en Pueblo Nuevo. En este caso tenemos un partido que fue parejo, luchado en la mitad de la cancha. Siempre Chacarita ofrece, por los jugadores que tiene, ofrece un fútbol más afinado. Atlético Sur tiene jugadores importantes que también le dan categoría futbolística en la mitad de la cancha. Hablamos, siempre lo destacamos a Plato Martínez, pero tiene dos, tres jugadores realmente importantes. Y es un equipo que ha logrado regularizar un poco su juego, ha comenzado a afianzarse un poco como equipo, ha tenido algunos refuerzos importantes. Chacarita sigue trabajando mucho mejor de lo que lo venía haciendo, pero sin dudas que todavía a veces en algunos partidos le está costando encontrar. Ahí tenemos toda la categoría de Plato Martínez, un remate y la pelota que se va, la detiene el arquero junto al primer palo. Un partido que tuvo características de juego casi en la mitad de la cancha, no hubo demasiadas llegadas. Ahí tenemos una jugada que el árbitro dejó seguir de acá, desde sentadito como estamos nosotros, parecía que lo tocaba, pero el árbitro dejó seguir. Le damos la derecha, como siempre decimos en estos casos, al árbitro del partido. Vamos a hablar un poco, en este caso fue de Carlos Ballesteros. Carlos Ballesteros. Fue empate este partido de Atlético Sur Chacarita. Dos equipos que están siempre promediando en la mitad de la tabla, que siempre les está faltando un poquito más. A Chacarita, ya lo dijimos, le está faltando un 9 goleador, y eso lo siente y mucho. Tiene un muy buen equipo, de buen manejo en la mitad de la cancha, Héctor Alem, Tato Alfaro, Andrés Dargains, pero en los últimos metros adolece de la definición. Ahí tenemos una llegada de Facio, si no me equivoco, y la pelota que se va muy cerca del palo. Un penal desperdiciado en este caso para Atlético Sur. Decíamos que son equipos que les está faltando siempre ese plus arriba, esa definición que les pueda abrir los partidos, que pueda llegar a complicar también al equipo adversario. Y cuando se encuentran con otros equipos que tienen arriba, equipos como Central Arroque, como Sudamérica, como Hospital Centenario, como Primero de Mayo, equipos que están, no digo un escalón más arriba, pero cuentan con uno o dos jugadores arriba, que ahí se pierde otra posibilidad. Chacarita, un remate, el arquero que tapa muy bien, la defensa de Atlético Sur que salva la situación. Otra vez Facio y otra vez el arquero que tapa muy bien contra el palo. Una posibilidad clara, neta para Atlético. Y ahí está la apertura, ahí está el gol para Atlético Sur. Decíamos que siempre, sin dudas, que siempre estos equipos, cuando no tienen esa cuota de gol en los últimos metros, siempre van a terminar seguramente costándole mucho más los partidos. Nos vamos metiendo en otro de los partidos que se jugó de veteranos, 1557-9006. Te recuerdo, 1557-9006, para que te comuniques con nosotros. Otro de los partidos que se jugó el sábado fueron Primero de Mayo, Defensores del Sur. Ahí tenemos las imágenes de este encuentro, en donde Primero de Mayo mostró toda la categoría que tiene en sus jugadores dentro de la cancha, con un Darío Broggi imparable, con un Juan León que realmente
y tuvo una tarde soñada, si se puede decir. Convirtió 4 goles León, 3 goles de Darío Broggi, en una goleada, en este caso ante Defensores del Sur, que es muy difícil que le metan tantos goles o que pierda por un resultado tan holgado. Le pueden hacer goles, pero también convierte muchos. En este caso, con Primero de Mayo no fue así. Estuvo errado Hernández y Primero de Mayo aprovechó todos los espacios y todas las posibilidades. Ahí tenemos otra gran posibilidad para el equipo de Javier Velázquez. Ahí otra llegada por el fondo, un pelotazo largo y una pelota que se va fuera de la cancha. Decíamos que Primero de Mayo tiene jugadores. Lo tuvo a Leo Martínez en la mitad de la cancha, el Flaco Fernández, una defensa bien parada con Nano Mernes, y dos imparables, en este caso Darío Broggi y Juan León. Y ahí lo tenemos a León, un remate que en este caso se fue por sobre el travesaño. Ahí tenemos una posibilidad para Defensores del Sur, el Chango Hernández que la pelea, se la tira por arriba, la pelota pega en el travesaño, toda la mala suerte para el equipo de Defensores del Sur. Otra vez León que se escapa, otra vez que viene, y ahí aparece el toque al medio, Darío Broggi que aparece y pone cifras casi definitivas para el encuentro. Otra vez escapa León, que estuvo imparable para la defensa de Defensores del Sur, un enganche al medio, un remate y la pelota que pega a la parte exterior del arco. Manejando la pelota el Flaco Fernández, Leo Martínez, Daniel Aguilar en la defensa, que le da seguridad en este caso al equipo de Primero de Mayo. Jugó muy bien Primero de Mayo, jugó muy bien, peleó todas las pelotas y las que le quedaron las convirtió. Defensores del Sur desperdició demasiadas posibilidades, o las posibilidades que tuvo, quizá no tuvo demasiadas, pero las que tuvo no las supo aprovechar. Un 7-1 inobjetable de Primero de Mayo, que se mete también, a pesar de que en la semana perdió un partido importantísimo ante Hospital Centenario, que le ganó 3-2, decíamos, ahí tenemos un remate de Juan León, decimos, venía de una derrota 3-2 ante Hospital Centenario, se recuperó muy bien ante Defensores del Sur, le ganó muy bien y ya está ahí metiéndose en la pelea también por el torneo. Hospital Centenario tiene 13 puntos, vamos a ver cómo sale esta noche el equipo Centenario. Otra posibilidad para Primero de Mayo, que realmente fue el equipo que estuvo en la cancha, que estuvo atento, que estuvo seguro, que estuvo anticipando cada jugada, que aprovechó los huecos que le dejaba Defensores, y con jugadores que cuando están con todas las luces, como Darío Broggi, como León, o como jugadores en la mitad de la cancha, cuando empieza a jugar Leo Martínez, cuando empieza a tocar el Flaco Fernández, realmente se hace muy, pero muy difícil sostener el funcionamiento futbolístico de Primero de Mayo. Ahí lo tenemos al Chango Hernández, ante la salida del arquero, increíblemente se lo pierde el Chango. El centro atrás, y ahí aparece, ¿quién aparece? Darío Broggi, perdiéndose otra clara posibilidad para Primero de Mayo. Hizo 7, podría haber hecho muchos más. Pero estuvo defensivamente desconocido Defensores del Sur. No estuvo a la altura. Y lo que decíamos, las posibilidades que tuvo no las concretó. Y eso hizo que a Primero de Mayo se le facilitara muchísimo las cosas en este partido. 15-57-90-06 para comunicarse a la producción del programa. Ganó Primero de Mayo entonces. ¿Tenemos alguna otra imagen de veteranos? Leo, si no, ya nos vamos a la otra pausa y ya vamos a venir con lo que pasó, porque el fin de semana estuvo el torneo regional. El torneo regional.
Tenemos Juvenil del Norte, Defensores del Oeste. Me canta la producción. Ahí estamos entonces. Exactamente, ahí tenemos a Juvenil Defensores. Un Defensores que venía de un triunfo en la semana. Volvió a ganar. Realmente viene bien, viene levantando Defensores del Oeste en los últimos dos encuentros ante un Juvenil que ha perdido un poco la brújula en los últimos partidos. Están jugando en este momento, reiteramos, en cancha de Pueblo Nuevo, están jugando en Chacarita Hospital Centenario y van a cerrar la jornada nocturna Juvenil del Norte, Defensores del Sur. Ahí tenemos la apertura para Defensores del Oeste, que reiteramos ganó y se mete un poquito también en los puestos de vanguardia. Vamos a ver qué es lo que pasa con Hospital Centenario Chacarita. A priori, Hospital Centenario es el favorito para ganar su partido esta noche, pero Chacarita tiene muchas herramientas como para poder hacerle partido al buen equipo de Hospital Centenario. En este caso estamos viendo, reiteramos, imágenes de Defensores del Oeste y Juvenil del Norte. Esto se jugó en la cancha 2 el día sábado. Una linda jornada soleada para disfrutar, como siempre, los grandes en familia. Ahí se pierde un gol increíble. Y más creo que era otra vez el ataque de Juvenil del Norte buscando el descuento, buscando el empate, pero Defensores del Oeste se cerró muy bien atrás y defendió este triunfo que lo pone nuevamente en carrera para tener posibilidades de acercarse a los puestos de arriba. Una pelota que saca el Piti Musher, arquero no solamente de Defensores del Oeste en senior, sino también en Gervasio Méndez. Muy buen arquero, muy buen arquero el Piti Musher, uno de los mejores arqueros que tiene el fútbol amateur. Martín Alem, ante Delgado, la marca, la falta, el tiro libre para Defensores del Oeste, que jugó mejor, que tuvo las posibilidades y las encontró y las aprovechó. Ahí tenemos a Juvenil, que intentó por todos los medios, a través de su mejor jugador, Nano Arias, pero no encontraría. Ahí otra vez, otra posible, una pelota negra, mirá vos. Hace rato que no veíamos una pelota negra de fútbol para jugar en la nieve. Ahí tenemos el gol, el segundo gol de Defensores del Oeste, que ya comenzaría a cerrar la historia. Ahí tenemos el toquecito suave ante la salida del arquero, el buen arquero que tiene Juvenil del Norte, la pelota que se va al fondo del arco y Defensores del Oeste que ganaría bien su partido 2-0. Hospital Centenario es el puntero, está jugando. Mañana juega Central Arroque Sudamérica, que tienen 11. Vamos a ver cómo se dan los resultados y seguramente el viernes les recuerdo y los invito para que a través de Radio Concepto FM 97.5 puedan tener toda la información de lo que va a pasar el fin de semana y de lo que está pasando en las jornadas nocturnas. Acuérdense, 97.5 FM Concepto, a partir de las 20 horas, todos los viernes estamos llevando toda la información de toda la semana y lo que va a pasar el fin de semana. También lo podés ver a través de la página www.fmconcepto.com.ar. Yo los invito para una breve pausa, pero cuando volvamos vamos a vivir, a disfrutar a los campeones del torneo regional del sur entrerriano, que fueron todos de nuestra asociación. Cuando volvamos, les contamos y les mostramos imágenes. Ingani Electricidad, bombas de todo tipo, ventas, reparaciones, repuestos, materiales eléctricos. Ingani Electricidad, 25 de mayo 1319, teléfono 42-6241.
Cablevisión te invita a seguir viendo la nueva temporada de The Walking Dead en simultáneo con Estados Unidos, domingos a las 22:30 horas por Fox Más. Si todavía no sos cliente de Fox Más, suscríbete ahora y los primeros tres meses tenés un 50% de descuento. Además, por ser cliente, accedes a ver los contenidos premium cuando quieras en Cablevisión Play. Cablevisión. Una nueva forma de realizar tus sueños. Eventos La Cascada, Costanera Casi del Valle, teléfono 43-2451. Pizza Delivery El Hornito, 430-900. Gamarra y Asociados. Somos un equipo de profesionales para asistirte en temas jurídicos, contables y administrativos, entre otros. Cumplimos 10 años trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en San Martín 542. Gamarra y Asociados. Cablevisión HD sigue creciendo para vos. Sumamos más canales para brindarte la propuesta más variada y el mejor entretenimiento. Los contenidos que más te gustan, con la mejor calidad de imagen y sonido. Más de 25 canales en HD y 70 digitales. Suscríbete 0810-122-0200. Cablevisión. ...23 minutos han pasado ya de las... ...de las 10, estoy un poco perdido... con el tema de los horarios. Tenemos mucho material para compartir. Un saludo para los amigos de Pinturería Digón, que acompañan nuestros espacios de todos los miércoles allí en Luis N. Palma y Roca. Un saludo para la gente de Engaña Electricidad en 25 de mayo 1319... Pasta y Resto, comida artesanal riquísima, allí en San Martín 1019. A nuestros amigos de Pizza Escarlata le mandamos un saludo, a Dante, a Georgina, a estos amigos que hacen tan ricas pizzas y empanadas. Allí en Ituzaingó 586 podés hacer tu pedido al 43-64-71. Ya vamos a pasar las promos nuevamente de nuestros amigos de Grupo Dicet, distribuidora de servicios turísticos. A cualquier punto del país o de Latinoamérica. ¿Escuchaste bien? En 25 de mayo 560 y tenés capado de canoa a Brasil, querés viajar, ahí tenés. Incluye, mirá todo lo que incluye, sale el 6 de diciembre a la tarde. Andate a 25 de mayo 560. ¿Querés ir a Mar del Plata? Ahí tenés 3.258 pesos. 3.065 pesos el fin de semana largo, mirá qué bueno. A Patagonia, mirá qué lindo la Patagonia, el 2 de febrero, 16 días tenés para disfrutar de la Patagonia. Andá ya a Grupo Dicet en 25 de mayo 560. Si vas y decís que miraste la promo en AFAG TV, vas a tener un descuento. Vos decís, mirá, vi esto en AFAG TV. Piojo ya reservó. Así que ya Piojito, nuestro productor, ya reservó para Florianópolis. Nos vamos, ¿no? Florianópolis. Así que nosotros nos vamos a Florianópolis con la producción de AFAG TV, con Leo Reynoso, con Piojito, con los camarógrafos, con Karen, con Juan Carlos. Todos nos vamos, ¿eh? Sí, seguro. Seguro. Ahí estamos entonces. Viviendo y disfrutando. Lo que se disfrutó fue el fin de semana pasado, el día sábado, el torneo regional. Ahí lo tendría nuestro productor, ahí está, haciendo fisiculturismo. Ahí tenemos el torneo regional del sur entrerriano, se jugaban los partidos de vuelta, lo vivimos, lo disfrutamos con estas imágenes un ratito, ¿les parece? Somos los héroes del vecindario. Los que dejan el alma.
Ahí viendo un poco, bueno, las imágenes del campo de juego de Defensores del Oeste. Allí se jugaron los tres partidos entre... en este caso ya estamos viendo imágenes de lo que fue el último partido Sudamérica en categoría senior frente a Amigos de Ibicuí. Ganó muy bien Sudamérica 4-0 con tres goles de Freddy Peralta, imparable Freddy Peralta en este encuentro, y otro de Barrios, el jugador más senior que tenemos en la liga. Un saludo para nuestro amigo Barrios, para toda la gente de Sudamérica, felicitaciones por este lindo logro. Hay una gran tapada de Martín Costa, mirá, doble tapada de Martín Costa, el arquero de Sudamérica. Ganó, reitero, 4-0 Sudamérica, Amigos de Ibicuí. Un muy buen equipo, pero Sudamérica estuvo muy bien, jugó muy bien, bien plantado en el fondo. Un buen trabajo de Chango Ojeda en la mitad de la cancha, de Juanchi Ojeda, y lógicamente... un muy buen trabajo de Freddy Peralta, que hizo dupla ofensiva con Flavio González, otro muy buen jugador, gran goleador que tuvo nuestro fútbol. Y ahí un poco vemos la entrega, ya oscurito, la entrega del trofeo de, en este caso, quien es el vicepresidente de la AFI, que después vamos a compartir una entrevista que le hicimos en la cancha. Estamos hablando de un conocido de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, ex árbitro, hoy dirigente del fútbol de Ibicuí. Ahí levanta la copa el capitán Martín Costa, campeón Sudamérica en categoría senior del Sur Entrerriano, torneo regional del Sur Entrerriano. Felicitaciones al equipo sudamericano. Hablamos de Carlos Adán Carrizo, que hacía entrega justamente de este trofeo. Ya vemos imágenes del primer partido que se jugó en la tarde entre Termas y La Cueva, en este caso de Ibicuí. Termas, que fue el campeón del torneo Apertura, por eso estuvo representando a FAJ. Y en este caso La Cueva fue el subcampeón de Ibicuí. Termas, un partido que se le presentó al principio con algunas posibilidades para Termas, pero luego el equipo de La Cueva tuvo muchas posibilidades, apretó mejor en la mitad de la cancha, tuvo un muy buen manejo de mitad de cancha hacia adelante, lo apretó a Termas y le complicó el partido y mucho. Recordamos, Termas venía de ganarle allá en Ibicuí 2-1, aquí con el empate Termas sería campeón, y justamente fue lo que logró el equipo de Darío Díaz. El equipo de Darío Díaz logró un empate agónico, porque en el último minuto, en una jugada muy discutida, los jugadores de La Cueva pedían posición adelantada de Cavalier, en este caso, que fue el autor del empate. Estaba ganando 2-1, iban a los penales y apareció, ahí tenemos el remate de Gastón Villagra, aparece por el segundo palo Gerardo Cavalier, y vemos la apertura del equipo de Termas. Decíamos, le ganaba 2-1 el equipo de La Cueva de Ibicuí, iban a los penales, parecía que terminaba allí. Y sí, ahí tenemos el descuento, en este caso, del equipo de Ol, de este muy buen número 10, no tengo el apellido, pero muy buen jugador que tuvo el 9, perdón, el número 9. Decíamos, se cerraba el partido, se iba a los penales, ahí tenemos el 2 a 1, otra gran definición ante la salida del arquero. Otra gran definición, las posibilidades que tuvo La Cueva de ponerse ganancioso por otro gol. Sin embargo, Termas iba a sacar la cuota de sacrificio, de garra, en los últimos minutos, y se iba a poner el empate que le daría a la postre el partido. Ahí tenemos una jugada clarita que se pierde Gerardo Cavalier, un pase de Villagra
que no pudo definir el arquero. Y ahí tenemos las imágenes. La entrega de premios, la entrega del trofeo en este caso a Termas, que empató agónicamente, sí, pero valioso triunfo, valioso empate y valioso triunfo en Ibicuí, valioso empate aquí en Gualeguaychú, le dieron el galardón de campeón del torneo regional del sur entrerriano al equipo de Termas de Gualeguaychú. Felicitaciones a los chicos de Termas. Algunas imágenes del partido entre Atlético Sur, el campeón de la apertura de AFAC, frente a Agencia, el campeón de Ibicuí. Ganaría casi sin ningún problema, ya vemos casi el final del partido, ganó 3-0 Atlético Sur, casi sin despeinarse, y se consagró, había ganado 3-1 allá en Ibicuí, ganó aquí 3-0 la entrega de trofeos para el campeón del sur entrerriano. Felicitaciones también a Atlético Sur, cuántos logros, qué bien que viene Atlético Sur ganando el torneo Apertura aquí, ganando este torneo regional del sur entrerriano. Realmente felicitaciones a todo, a toda la hinchada, a todos los jugadores, al cuerpo técnico, un saludo especial para un gran amigo, el Flaco Fernández, que ha hecho de Atlético Sur este año un equipo realmente muy, pero muy competitivo. Ahí están los festejos del campeón, con su gente, que fueron y muchas. Felicitaciones, felicitaciones a Sudamérica en Senior, a Termas y Atlético Sur, campeones regionales del sur entrerriano. Ahí está con toda su gente. Y nosotros le decíamos, compartimos una entrevista que tuvimos con Carlos Adán Carrizo, vicepresidente de la Asociación del Fútbol de Ibicuí. Él nos contaba esto durante esta hermosa jornada, esta hermosa fiesta del fútbol regional amateur. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, acá estamos como siempre en el deporte, nosotros no podemos estar alejados de esto. Yo hace 6 años que estoy radicado en Ibicuí por mi trabajo y realmente ahí comencé, por supuesto, a trabajar inmediatamente y meterme en el fútbol para poder ir logrando, digamos, cosas importantes, como una es esta, que logramos el año pasado comenzar a jugar y a disputar partido y revancha con equipos ganadores de un lado y de otro, para poniéndole un nombre de amistad, para así empezamos a conocernos y jugar, que es lo lindo de todo esto. Gracias a Dios encontré una buena respuesta y lo abocamos a hacer esto, y ya es el segundo año y hoy jugamos la revancha de hace dos semanas que jugamos allá en la ciudad de Ibicuí. ¿Cómo ha sido la respuesta de los equipos de la zona, de la región, ante esto tan lindo, ¿no? Porque se abre una expectativa linda de poder jugar con otros equipos de otras localidades, ¿no? Sí, yo creo que esto se ha tomado muy bien. Tal es así que te voy a anticipar que muy pronto quizás podamos hacerlo ya con Ceiba, con Villa Paranacito, que estamos en conversaciones, y creo que el senador departamental está con muchas ganas de apoyarnos, y hemos mantenido reuniones, y seguro que no muy lejano tiempo podamos hacer, digamos, con los campeones de Ceiba, de Villa Paranacito, de Ibicuí, de Gualeguaychú, con las dos ligas de Gualeguaychú, podamos hacer un petit torneo como para darle realce a todo esto que queremos arrancar y que creo que es bueno para todo el fútbol amateur, ¿no? Del interior de la provincia. Una hermosa noticia entonces, que eso seguramente de a poquito se va a ir estructurando y armando para el futuro, así que para todos los equipos amateur de la región y no amateur también, así que es una linda noticia. Bueno, Cacho, seguramente reencontrándote también y aprovechando tu llegada, eso de encontrarte con algunos amigos, ¿no? Sí, por supuesto. Estas cosas me traen grandes recuerdos, ¿no? Yo, como bien decía, estuve mucho en el fútbol. Me gustó lo que yo hice, lo hice con pasión. Y realmente alejarme me costó muchísimo, pero al reencontrarme con esta gente y ver que tienen un entusiasmo bárbaro en cuanto al fútbol, mejorando algunas cosas y viendo cómo podemos ir progresando, hemos logrado que realmente también, te digo, participemos ahora a fines de noviembre del campeonato provincial de Ligas Amateur, que se realiza, ¿no es cierto?, en la ciudad de Concordia Campaña. ¿Con qué equipo van a estar participando ahí? Nosotros vamos a estar representando con Fluvial, que salió campeón del año, y con el subcampeón, el Club Sporting.
y vamos con categoría veteranos, que es un equipo de veteranos, que veteranos amigos que se llaman, que es un conjunto de veteranos que se juntaron para salir a distintos viajes, distintos lugares, que hemos hecho ya muchos viajes por invitación y también hemos hecho nuestro encuentro ya dos veces en la ciudad de Ibicuí y la verdad que nos está yendo muy bien. Ahí estaba entonces la entrevista que le hacíamos al vicepresidente de la AFI, la Asociación del Fútbol de Ibicuí, Carlos Adán Carrizo, un conocido de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, hijo de aquí de Gualeguaychú, que está trabajando y mucho siempre en el deporte. Les contamos que hablando de deportes, y justamente la fiesta del deporte, la que todos esperan todos los años, organizada, coordinada por nuestro compañero, colega Juan Oscar Roldán, de Todo es Deporte, se va a realizar el 15 de diciembre en la zona portuaria, allí cerca de la Plaza Colón. Por ahora allí ese es el lugar y ya AFAC tiene sus jugadores elegidos. Están justamente para ser premiados por la Divisional A. Leandro Valentini de Atlético Sur va a ser premiado como el mejor jugador de la Divisional, en tanto que en la Divisional B, Gastón Villagra y Gerardo Cavalier, los dos jugadores de Termas, van a ser también premiados, en este caso en la fiesta del deporte que coordina y organiza Todos Deporte, el programa Todos Deporte de Juan Oscar Roldán. También en categoría senior, Darío Cecini es el jugador que va a ser premiado como el mejor jugador de esta categoría de AFAC. Así que felicitaciones a estos amigos. Un saludo especial, muy grande, para todos los chicos de Primero de Mayo que están mirando el programa, a Marcial Andrada y su familia. Le mandamos un saludo a todos ellos que nos están mirando y que no se pierden programa. A la gente de Doc Sud también le mandamos un saludo, que el programa pasado nos habían enviado un mensaje y bueno, cumplimos en este programa, ojalá que nos estén mirando, al amigo Visconti, bueno, a todos los chicos de Doc Sud, que viene haciendo una muy, pero muy buena campaña y mañana tiene un partido más que interesante, nada más ni nada menos que con el puntero, el campeón de la apertura, campeón regional del sur entrerriano. Bueno, Doc Sud mañana tiene un lindo desafío para quizás por ahí poder ganarle al gran campeón y poner más al rojo vivo el torneo de la Divisional A. Yo los invito a una cortita pausa y ya nos metemos con toda la Divisional B para ir cerrando nuestro AFAC TV de este día miércoles. Ingani Electricidad, bombas de todo tipo, ventas, reparaciones, repuestos, materiales eléctricos. Ingani Electricidad, 25 de mayo 1319, teléfono 42-6241. Cablevisión te invita a seguir viendo la nueva temporada de The Walking Dead en simultáneo con Estados Unidos, domingos a las 22:30 horas por Fox Más. Si todavía no sos cliente de Fox Más, suscríbete ahora y los primeros tres meses tenés un 50% de descuento. Además, por ser cliente, accedes a ver los contenidos premium cuando quieras en Cablevisión Play. Cablevisión. Una nueva forma de realizar tus sueños. Eventos La Cascada, Costanera Casi del Valle. Teléfono 43-2451. Pizza Delivery El Hornito, 430-900. Gamarra y Asociados. Somos un equipo de profesionales para asistirte en temas jurídicos, contables y administrativos, entre otros. Cumplimos 10 años trabajando para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en San Martín 542. Gamarra y Asociados. Cablevisión HD sigue creciendo para vos. Sumamos más canales para brindarte la propuesta más variada y el mejor entretenimiento. Los contenidos que más te gustan, con la mejor calidad de imagen y sonido. Más de 25 canales en HD y 70 digitales. Suscríbete 0810-122-0200. Cablevisión.
Esperemos que el tiempo siga acompañando en esta semana, seguramente que sí, pero lamentablemente para el fin de semana no son buenas, no son buenos los pronósticos. Se esperan lluvias para el sábado a la tarde, para el domingo, ahí vemos los datos. El viernes va a estar bien, va a estar bueno, pero ya el sábado nubosidad en aumento por la mañana, lluvias y tormentas por la tarde con temperaturas que van a oscilar entre los 30 a 31 grados. Calor también el domingo con lluvias y tormentas, tormentas aisladas por la tarde. Así que bueno, ojalá que cambie el pronóstico y si no, bueno, tendremos descanso en el fin de semana por el tiempo. Que bueno, hace falta el agua y bueno, hace falta el agua. Así por ahí, para la FAC no le viene bien porque viene muy pero muy ajustadito el Ficture. Nos metemos ya con la B. Partidazo, City de Ceiba, San Miguel, un partidazo que jugaron estos dos buenos equipos. San Miguel, que venía muy pero muy bien, viene bien, sigue bien en el torneo, tenía que sacar un buen resultado como para seguir sumando puntos por esa linda pelea, pelea entre comillas, ¿no? Pelea entre comillas, a veces las palabras que utilizamos muchas veces, no es una pelea, es sin duda que no es una pelea. Ahí tenemos un gol de City de Ceiba, es otra cosa, el fútbol es otra cosa, es divertirse, es pasarla bien, es ganar en sana competencia. Pelea no es muy buena la palabra. Gastón Popelka, qué jugador, un centro atrás y aparece quién, qué jugador también, Mauro Noguera, para empatar el partido. Un partido que terminaría 4-4. Mirá qué pelota, un arquero que tapa, que rechaza y aparece el goleador. Ahí donde tienen que estar para empujarla y el festejo de este gran, gran goleador que tiene la gran jugador que tiene la Divisional B. Terminaron, ahí tenemos un cabezazo, una pelota que salvan en la línea. San Miguel buscaba. Iba a ser un partido realmente de trámite cambiante. Lo ganaba City, lo empataba a San Miguel. Lo ganaba San Miguel, lo empataba City. Terminaron 4-4 y nos regalaron una tarde llena de goles, llena de emociones, prodigándose los dos equipos, dejando todo en la cancha y realmente disfrutamos todos este encuentro que empataron 4-4. Mauro Noguera, Gastón Popelka, los goles del equipo de San Miguel, que está ahí, a 6-7 puntos del puntero Termas, y que todavía sigue teniendo posibilidades, lógicamente falta mucho, tiene las posibilidades netas de poder ser uno de los tres ascendidos a la A. Valencia Montesión, arrancó muy bien Montesión, viene jugando muy bien, el equipo amarillo ha crecido muchísimo futbolísticamente, tiene como carta ofensiva y de peso, y vaya si lo tiene, al grandote Kalsten, que es un jugador muy inteligente y goleador. Ahí tenemos el toque por arriba del arquero y el gol para el equipo de Montesión, que empezó bien, empezó ganancioso, dominando las acciones, jugándole de contragolpe a Valencia, que realmente no encontraba respuestas futbolísticas, no encontraba huecos. Sin embargo, en las ahí tenemos el segundo gol, ahí tenemos de Montesión. Sin embargo, digo, Valencia iba a dar vuelta a la historia, iba a dar vuelta a la historia, iba a conseguir en el segundo tiempo una. Ahí tuvo Montesión muchísimas, ahí miren, fíjense, muchísimas, pero muchísimas posibilidades. Esta fue realmente increíble, casi un blooper. La pelota pegó en el palo, le quedó al delantero, el delantero tenía nada más que empujarla, sin embargo. La pelota caprichosa, como dice un reconocido periodista deportivo, caprichosa, se fue cerquita del palo. Sin embargo, Valencia en el segundo tiempo se iba a parar mejor, iba a cubrir mejor en los espacios, iba a ponerle más sacrificio, más garra en la mitad de la cancha,
y salvando algunas situaciones de gol que tuvo Montesión, iba a emparejar el encuentro y se lo iba a empatar. Montesión perdió un punto increíble que sin dudas le da todavía chances o posibilidades de acercarse a los puestos de vanguardia. Ya vamos a ver la tabla de posiciones. Ahí tenemos el descuento, en este caso de Cristaldo, creo, para el equipo de Valencia, que está haciendo un mejor torneo que el anterior. Y sin duda que ha encontrado algunos... Ahí tenemos el empate, la carrera enloquecida del delantero de Valencia y el festejo con, en este caso, con Lucho Ochoa. Le mandamos un saludo a Lucho, que estaba allí mirando el partido y mirando a su Valencia. Empató bien Montesión. Un castigo para Montesión por no, miren, fíjense las jugadas, en este caso, concretar las oportunidades que tuvo. Y eso le valió perder un punto. Empataron 2-2, entonces, Montesión-Valencia, en un partido que tuvo también muchísimas emociones en los dos arcos, pero Montesión, si tendría que haber habido un ganador, Montesión hubiera tenido que ser el equipo. Pero bien por Valencia, que no bajó nunca los brazos y peleó el partido hasta el último minuto. Country Regatas, Regatas Country, Country Club, un equipo que se afirmó en la formación de su equipo, pero que no ha encontrado resultados. Ante Regatas, que viene haciendo un muy buen torneo, otro de los equipos que aspira a pelear en las fechas que vienen el tercer ascenso, con San Miguel y con Esmata. Tiene ya 19 puntos Regatas, se acercó nuevamente. Ahí tenemos el gol, en este caso, de Regatas, en la apertura del marcador. Se ponía en ventaja el equipo verde flúor y lo dejaría nuevamente a Country Club perdidoso en este encuentro. No encuentra función colectiva el equipo de la Vaca Arbelo. Sigue contando en algunos partidos con este gran jugador que es Nícero, un muy buen jugador, un gran delantero con una fuerza impresionante, pero le está costando y mucho llegar. Ahí tenemos el gol de Luis Quiroga, el 2-0 para Regatas, que liquidaría el encuentro con este tanto. El mejor jugador de Regatas, sin duda, tiene muy buenos jugadores Regatas, pero Luis Quiroga es el estandarte, como decimos siempre, de este equipo. El descuento para el equipo de Country, Nícero, en los pies de Nícero, de penal, el triunfo de Regatas 2-1, que lo mete en la conversación por los primeros puestos y además también con las pequeñas, pero chances al fin, de poder pelear el tercer ascenso. Ya vamos a estar también viendo un poco las estadísticas de todo lo que se está dando, porque es muy importante lo que está pasando con los equipos que también van en la mitad de la tabla, porque hay que tener en cuenta la cantidad de puntos que sacaron en el torneo Apertura. La suma de puntos del torneo Apertura le pueden dar una mano muy grande para el tercer ascenso. Esmata Arsenal. Esmata, otro de los equipos que, si bien hoy por hoy no está en los puestos de vanguardia, es un equipo que sumó buenos puntos en el torneo Apertura, gran tapada de este buen arquero Apolonia. Un muy buen arquero que tiene Esmata. Y ahí aparece Juanjo Martínez para poner el gol para Esmata, que abre un poco la historia, que abre un poco la posibilidad de triunfo
del equipo de la Toyota. Ganó Vienes Mata este partido también, suma puntos y sin dudas que es uno de los equipos que, si no pierde demasiados puntos de todos los que quedan por jugar, es un candidato a ascender. El candidato a ascender, el equipo de Esmata, entonces, junto con San Miguel, la vencedora, que, y ahí tenemos a Sebastián Bali que llega, perdón, Hornos creo que es, ahí tenemos el remate oblicuo, en el área grande, cruzado, nada que hacer para el arquero de Arsenal. Un Arsenal que jugó 2-3 partidos muy bien, bien armado, nuevamente esta fecha, este domingo volvió a tener problemas en la conformación de su equipo y cayó ante este Esmata que siempre tiene mucho para dar, que siempre tiene muy buenos jugadores, y por eso es uno de los equipos que es muy posible que ascienda si logra los puntos necesarios en todo lo que queda del torneo. Ahí tenemos una linda jugada, muy linda jugada, pero que terminó con un blooper. Si le hubiera pegado la pelota podría haber sido un golazo, si la metía, ¿no? Hay una lesión de un jugador, eso también se va a notar y mucho en el cierre de torneo. Las lesiones de los jugadores, es muy grande la seguidilla de partidos y eso va limando la condición física de los jugadores, que recordemos, esto es fútbol amateur, hay equipos que, miren qué remate y la pelota que pega en el palo, hay equipos que se preparan físicamente y hay otros que no se preparan, y el físico muchas veces juega una mala pasada, porque es demasiado, se está jugando entre semana, a veces uno o dos partidos, se juegan los fines de semana, a veces hay equipos que han jugado hasta 5 partidos en 12 días, es mucho, y el físico, lógicamente, para un jugador amateur no aguanta. Vemos al campeón del sur entrerriano, del campeón del torneo regional, campeón de la apertura y puntero con una considerable ventaja sobre su segundo. Estamos hablando de Termas, que no para su racha ganadora. Esta vez le tocó luchar y mucho ante Deportivo Roca, que se plantó muy bien en el fondo, que no intentó jugar demasiado al fútbol, pero que se plantó muy bien, ordenado, y de esa manera sacó ventaja, sacó rédito el equipo de Roca. Un partido que iba a terminar prácticamente sin luz, a oscuras, lo que decíamos hoy al principio, el cuidado de comenzar los partidos a horarios, la responsabilidad de los equipos y de los árbitros que tienen que dar inicio. Vimos algunas imágenes solamente porque luego las imágenes nocturnas realmente ya no se podían tomar, pero ganó Termas un partidazo, 4-3 le ganó, y esto hace que el equipo de Darío Díaz siga puntero con 26 puntos, la vencedora sigue segundo con 22, San Miguel y Regatas, atención, tienen 19, Montesión se acercó, tiene 14, Esmata tiene 13, Deportivo Roca, Esmata, recordamos, tiene 3 partidos sin jugar. Tendrá que regularizar en poco tiempo Esmata porque realmente no se puede, y más cuando se está jugando un ascenso, no se puede tener partidos sin jugar, en este caso como los tiene Esmata. Hay una disposición especial, pero que creo que se ha terminado. Ahora tendrá que jugar como sea Esmata esos partidos que le faltan para que el torneo se regularice, porque Esmata es uno de los equipos que está peleando el ascenso y no puede tener partidos sin jugar. A ver si ponemos un poquito la tabla. Leonel, Deportivo Roca tiene 12, City de Ceiba, San Lorenzo 10, Valencia 8, Country Club 6, Sierra Arsenal con 3 puntos. Así la tabla de posiciones. Están jugando en la cancha de
Defensores del Oeste, la Divisional B. A ver si encuentro por ahí los partidos. Están jugando la vencedora Arsenal, ya jugó. Valencia City de Ceibas están jugando en este momento. Y van a cerrar la noche en Defensores del Oeste, Country Club Montesión. Mañana jueves en Defensores del Oeste, a partir de las 20 horas, Atlético Sur, Atlético Sur Dock Sud, con el arbitraje de Falcón. A las 21:30, partido de veteranos, Central Arroque Sudamérica, con el arbitraje de José Luis Huck. Y a las 11 de la noche, Chacarita Boca, con el arbitraje de Nelson Estele. Simultáneamente, en cancha de Defensores del Oeste, el viernes en Defensores del Oeste, partidos de la B, San Lorenzo Regatas con el arbitraje de López y Esmata Roca con el arbitraje de Nazareno Ballestero. Les recordamos, el viernes en FM 97.5 Radio Concepto o a través de www.fmconcepto.com.ar vas a tener toda la información de todos los partidos de esta noche, de mañana y de lo que va a estar pasando el viernes. Y toda la información con horarios y arbitrajes de el sábado veteranos y el domingo divisional A y divisional B. Les recordamos también que el sábado van a estar participando Gervasio Méndez y Primero de Mayo en el torneo provincial en Concordia, en la ciudad de Concordia. Y el domingo va a estar jugando Deportivo Urdinarrain, también participando en el torneo provincial. Así que muchísima información vamos a tener el miércoles que viene, seguramente con imágenes. Vamos a estar viajando a Concordia para poder tener algunas imágenes de todo lo que va a pasar en este apasionante torneo provincial con participación de equipos de AFAC. Agradecer a Leonel Reynoso en el gran trabajo de edición y puesta en el aire, a Karen Rolón y a Juan Carlos Villagra en las cámaras, a Sergio Denis en toda la producción y a todos ustedes, gracias amigos, por compartir esta pasión amateur como cada miércoles. Nos reencontramos la semana que viene, que tenga un muy buen fin de semana.